pero la verdad es que los motivos por los cuales, lo que me interesó a mí de este procedimiento, que adicionalmente es un procedimiento novedoso, en el cual nos podemos sentar con el Estado a hablar de estos hechos, era porque yo quería y quiero y sigo queriendo relatarle a los colombianos lo que sucedió el día del secuestro. Darle un espaldarazo a mis compañeros que presentaron sus demandas, abrirle el espacio a los que vienen, crear una conciencia en torno a la necesidad de que el Estado colombiano le reconozca una reparación a aquellos que han tenido situaciones análogas a las nuestras, y eso es lo que a mí me interesa. Lo demás no me interesa. No es el objetivo de esta acción. En unos segundos continuamos aquí en el canal Caracol y en Caracol Radio con la doctora Ingrid Betancourt. Ella nos va a contar su versión acerca de cuál fue realmente, cuáles fueron las circunstancias en las cuales se produjo su secuestro. ¿Fue responsable la autoridad pública? ¿Fue responsable Ingrid Betancourt de haberse ido a pesar de que estaba advertida de que no debía hacerlo? Ya regresamos. De irresponsable, de protagónica, por mencionar solamente algunos términos, por haberse ido de Florencia a San Vicente del Caguán ese nefasto 23 de febrero del año 2002. Bien, Darío, mire, yo quiero relatarles lo que yo viví, porque yo creo que es importante que los colombianos conozcan lo que sucedió. El viaje a San Vicente no fue un viaje improvisado. Se anunció en una rueda de prensa semanas antes y era parte, digamos, de lo que en la campaña presidencial nuestra se había considerado que era importante hacer, ir allá a la zona de distensión y tocar los temas de paz. Se da un hecho que el país conoce y es la crisis de la zona de distensión y la suspensión de la zona de distensión. Yo hablo entonces en ese momento con el alcalde de San Vicente, Néstor León Ramírez, que era adicionalmente alcalde de San Vicente, pero era también miembro del Partido Nuestro de Oxígeno. Y él me dice: mira, Ingrid, por favor no vayas a cancelar tu viaje. La gente aquí está muy asustada. Tienen miedo de que se les cobre el hecho de que estuvieron participando en la zona de distensión. Y nosotros creemos que es muy importante que tú estés acá apoyándonos y que nos cures de alguna manera y que nos des como protección a través de la posibilidad de que tú hables y que le expliques al mundo lo que está sucediendo acá en San Vicente. Yo le dije a Néstor León: bueno, ¿y cuáles son las condiciones allá? Porque obviamente cuando nosotros habíamos previsto el viaje, semanas antes, se había previsto hacerlo en una avioneta e irnos de Bogotá a San Vicente en avioneta, pero ya en ese momento se nos dice no nos dan autorización para aterrizar en San Vicente. Entonces la preocupación era, bueno, ¿cómo llegar allá? Y él me dice: mira, acaba de llegar el obispo de San Vicente, cogió la carretera, no hubo ningún... No saben que me quitaron los escoltas, que bueno, me impidieron esa parte evidentemente ya yo creo que está suficientemente... Y no solamente eso, sino que me dejaron... Está muy aclarada esa parte de su parte, doctora Ingrid Betancourt, pero yo quisiera preguntarle por qué se demoró 2 años para explicarlo, para contarlo o para escribirlo. Lo hubiéramos podido hacer en los medios de comunicación, se lo pudo haber contado usted al señor presidente Uribe después de su liberación y de su rescate. ¿Por qué esperar tanto tiempo y por qué entonces la demanda? Un espacio... conducente, en el cual yo pudiera exponer estos hechos de manera tranquila a través de mis abogados, donde se le pudiera dar pruebas, testimonios de lo que había sucedido. Es decir, lo que yo veo es que finalmente esto se está dando, esta solicitud de conciliación se está dando a través de los medios de comunicación. Es decir, No se da donde se tenía que dar, es decir, ante la Procuraduría
con el nuevo gobierno. Eso es lo que yo estoy viendo. Pero está bien, está bien. Si lo podemos hacer de esta manera, si es posible que los colombianos entiendan qué fue lo que sucedió, entiendan la gravedad de la situación, en el sentido de que en una campaña presidencial manipular la escolta significa controlar la campaña de un candidato, y que eso es gravísimo en un país como el nuestro. Doctora Ingrid, excúseme que la interrumpa de nuevo, pero es que tenemos ya poco tiempo y quiero terminar precisando algunas cositas con usted. Si es posible que los colombianos entiendan qué fue lo que sucedió, entiendan la gravedad de la situación, en el sentido de que en una campaña presidencial manipular la escolta significa controlar la campaña de un candidato, y que eso es gravísimo en un país como el nuestro. Doctora Ingrid, excúseme que la interrumpa de nuevo, pero es que tenemos ya poco tiempo y quiero terminar precisando algunas cositas con usted. Si es posible que los colombianos entiendan qué fue lo que sucedió, entiendan la gravedad de la situación, en el sentido de que en una campaña presidencial manipular la escolta significa controlar la campaña de un candidato, y que eso es gravísimo en un país como el nuestro. Doctora Ingrid, excúseme que la interrumpa de nuevo, pero es que tenemos ya poco tiempo y quiero terminar precisando algunas cositas con usted.